Perfecto. Bueno, muchas gracias, Añelí, por la introducción. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Carlos Encalada y en esta oportunidad vamos a presentar la introducción del comercio exterior y conocer cómo es el tema de exportación. Bueno, como es que de conocimiento de todos, la pandemia del COVID-19 ha afectado sumamente a no solo el sector salud, sino a todos nuestros sectores, también al aspecto económico, político, social, entre otros. En ese sentido, varios empresarios, empresas, emprendedores han visto la oportunidad de modificar sus estrategias comerciales. Parte de ellos han decidido por la internacionalización, mediante una operación de comercio exterior como exportar, enviar sus productos, un servicio u otro. Dado esto, lo explicado anteriormente, ha surgido una necesidad en que las empresas aprendan el tema como los documentos necesarios, modalidades, cómo es que puede exportar, entre otros. Bueno, en esta oportunidad, este será el temario que tocaremos en esta tarde, cómo saber qué es una exportación como tal, la definición como lo indica la Ley General de Aduanas, las modalidades y requisitos que existen para exportar, los documentos necesarios para estas operaciones y la importancia de una partida arancelaria, cómo clasificarla, entre otros. Perfecto. Según como lo indica el artículo número 60 de la Ley General de Aduanas, define lo que es una exportación, que indica que es el régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior y no está afecta a tributo alguno. Esto es lo que, como indica la Ley General de Aduanas. A través de esto, una breve explicación de lo que es una exportación. Es el proceso de enviar un bien o servicio de un país a otro. Existen diferentes maneras en que una empresa puede exportar sus bienes y o servicios. Una de ellas puede ser la exportación de manera directa, puede ser mediante una franquicia, abriendo una subsidiaria, entre otros. Pero prácticamente, para entenderlo a manera de resumen, es la salida de bienes y servicios de un país hacia otro. Y acá surge la gran pregunta para muchos de ustedes: ¿quién puede ser un exportador y qué requisitos son necesarios? Muchas personas en su momento que he asesorado se han preguntado: yo poseo mi DNI, tengo mi RUC de persona natural, mi RUC de persona jurídica. ¿Qué es lo que necesito para exportar? ¿Yo puedo exportar? La respuesta es sí. Cualquier persona natural o jurídica que cuente con su número de RUC, o mejor dicho, su registro único de contribuyente, puede realizar este tipo de operaciones. Si es una persona natural, completaría lo que es una declaración simplificada, y si es una persona jurídica, una DAM, que es una declaración aduanera de mercancías. Y acá viene la gran pregunta: ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué documentos necesito? Lo cual explicaremos a continuación. Estas son las modalidades y requisitos que existen para una exportación. Tenemos dos tipos: cuando es menor a 5 mil dólares y cuando es mayor a 5 mil dólares. Entre los puntos principales de cuando es menor a 5 mil dólares, ¿qué destacamos? Que se considera una exportación de menor cuantía. El trámite aduanero se puede realizar directamente ante la entidad aduanera. ¿Qué quiere decir? Que no es necesaria la contratación de un agente de aduanas para realizar esta operación. Y después, entre los documentos a presentar están la declaración simplificada de exportación. Cuando es mayor a 5 mil dólares, ya se considera una exportación comercial y es necesario contratar con los servicios de un agente de aduanas. Y entre los documentos a presentar está la declaración aduanera de mercancías. A manera de resumen, lo que hemos entendido entre las modalidades, pueden hacerlo personas naturales o jurídicas, ya lo sabemos, solo que la diferencia viene acá, tanto en los documentos, en las declaraciones y en el tema de la contratación de un agente de aduanas. Cuando es menor a 5 mil dólares, yo mismo puedo hacer el trámite. Cuando es mayor, es necesaria la contratación del agente de aduanas como tal. Perfecto. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Bueno, existen otros mecanismos también, como el Exportafácil, que es mediante las oficinas postales de todo el mundo. En este caso, acá a nivel Perú, sería mediante Serpost. Bueno, la definición de Exportafácil es que es un mecanismo promotor de exportaciones, principalmente dirigido hacia el micro, pequeño y mediano empresario,
mediante el cual podrá acceder a mercados internacionales de manera simple, económica, segura, desde la comodidad de su hogar, oficina o tal vez una cabina de internet. Prácticamente todas las personas pueden acceder a lo que es el Exporta Fácil. Tiene ciertas restricciones. No quiero entrar en mayor detalle acá porque en los módulos posteriores habrá netamente un especialista que explique mayor detalle de este proceso. Pero igual, adelantándoles un poco la información, ustedes pueden hacer envíos mediante este mecanismo por mercancías que no superen los $7.500 americanos ni los 30 kilos. Y obviamente se debe contar con el registro único de contribuyentes, ¿correcto? Ya en los próximos módulos habrá un especialista que les dará mayor detalle del mecanismo Exporta Fácil. Perfecto. Acá vienen los documentos necesarios para realizar este tipo de operaciones, entre ellos, bueno, la exportación. ¿Cuáles son los documentos que yo necesito tramitar? Número uno, una factura comercial. Cuando yo contacte un comprador en el extranjero, le tengo que emitir una factura, un comprobante de pago puede ser una boleta también. Luego de ello está el documento de transporte internacional, que va a depender del tipo de transporte usar. Puede ser si es vía marítima, el Bill of Lading o conocimiento de embarque, si es vía aérea, el Airway Bill o guía aérea, y si es terrestre, la carta aporte. Va a depender del tipo de transporte que yo voy a usar en mi operación de comercio exterior. Luego de ellos, tenemos el certificado de origen, el cual aplica para los países con los cuales tenemos un acuerdo comercial. Ustedes saben que ya aproximadamente desde el año 2004, si más no recuerdo, el Perú ha venido firmando diferentes acuerdos comerciales con diferentes países, lo que facilita el intercambio comercial entre ambos países. ¿Qué hace? La función principal de esta firma de los tratados es que no encarezca el producto. Por lo tanto, con la emisión del certificado de origen, el producto no va a pagar arancel. Esto, como les vuelvo a repetir, con los países con los cuales tenemos un acuerdo comercial. Luego de ello, tenemos la lista de empaque, que es un documento opcional. También se le conoce como packing list, que principalmente van información como pesos de la mercadería, cuántos bultos están viajando, medidas de los mismos, entre otros. Este es ya un documento que facilita la ubicación del transportista, directamente. Luego de ello, tenemos la declaración aduanera de mercancías, o más conocida como DAN, que este documento ya lo realiza netamente el agente de aduanas. Recuerden siempre y cuando pasen los $5.000. Si no, ya es la declaración simplificada de exportación. Asimismo, hay ciertos productos que son regulados por diferentes entidades. Para ello necesitamos los correspondientes certificados sanitarios u otros tipos de certificados. Por ejemplo, si yo quiero exportar, se me ocurre, una galleta de quinoa, ¿quién produce o quién regula, mejor dicho, el producto? Es Digesa. Si quiero exportar un medicamento, Digemit. Un animal, planta viva u otro, Senasa. Un arma, SUCAME. Existen diferentes entidades que regulan la salida de los productos, para lo cual necesitaríamos contar con los certificados correspondientes para que el producto pueda salir e ingresar al mercado sin ningún problema. Acá tenemos la importancia de una partida arancelaria en el comercio exterior. A ver, lo vamos a poner a manera de un ejemplo. En el mundo, las personas hablamos diversos idiomas, escribimos diferentes. Y cuando intentamos entrar en un espacio, no nos entendemos porque no tenemos el mismo lenguaje, entre otros. Dado esto explicado, lo que hizo la Organización Mundial de Aduanas, visto esto como ejemplo, buscaron la manera de tener un lenguaje en común. Y nace acá lo que se llama el sistema armonizado o código arancelario. Así, para ponerlo mediante otro ejemplo, como nosotros tenemos nuestro número de DNI, cada producto tiene un código, o como se le conoce, una partida arancelaria, lo cual nos va a permitir obtener cómo, qué entidad regula la salida del producto, o asimismo también el ad valorem o aranceles que el producto va a pagar. Es por eso que la OMA creó dicho sistema armonizado para poder entender mejor el comercio internacional. Perfecto. Primero, es importante saber,
¿Qué es un producto? Para la empresa es su principal activo. Para el comprador es algo que cubre sus necesidades y deseos. Supongamos el ejemplo que vemos en la imagen. Crackers de quinoa, galletas de quinoa. ¿Cómo yo realizo una primera compra? Puede ser mediante publicidad, precio. Eso es lo que atrae a que yo compre un producto. Si eso cubre mis necesidades, significa que yo tengo una satisfacción del producto, por lo cual me va a llevar a la siguiente acción, que es una recompra. En este caso, si ustedes exportan, tomando nuevamente el ejemplo, galletas de quinoa, el comprador va a ver una atractiva publicidad, tiene un empaque atractivo, tiene un buen precio accesible, lo va a consumir, lo va a probar, va a hacer un testeo de mercado, y si es así, va a tener una satisfacción y lo que va a llevar a una recompra. Esto ocurre prácticamente en lo que son el tema de productos. Luego de ello, es importante saber qué es una partida arancelaria, dado el ejemplo inicial que les había indicado o relacionado al sistema armonizado. La partida arancelaria es un código numérico que clasifica las mercancías en el mundo, como les había comentado. Se actualizan cada 5 años. La última actualización fue en el año 2017. La próxima va a ser en el 2022. Internacionalmente, las partidas están armonizadas en 6 dígitos, que es el sistema armonizado de designación y clasificación de mercancías. Pongamos un ejemplo. La partida arancelaria, supongamos, de mascarillas de protección, que es un producto que, bueno, obviamente lo usamos en el día a día, que es la 630000, perdón. Los 6 primeros dígitos, la 630090, corresponde a la partida de mascarillas en todo el mundo, todos los países que se acogen y tienen este sistema armonizado. Ya el posterior 0000 ya corresponde a la subpartida nacional, eso ya es ubicado acá en Perú. Igual ahorita vamos a poner el ejemplo de qué es lo que significa cada uno de estos dígitos dentro de una partida arancelaria. Acá tenemos la clasificación arancelaria del pisco, que es uno de nuestros productos bandera. La partida arancelaria del pisco es la 22082022100. Esa es la partida arancelaria del pisco. ¿Qué hace referencia los 2 primeros dígitos, que es el 22? Hace referencia al capítulo arancelario, los 2 primeros dígitos. Por favor, recuerden este tema, el tema de la partida arancelaria es sumamente importante, ¿correcto? Luego, los 2 siguientes dígitos, ya el 2208, hace referencia a la partida del sistema armonizado. ¿Qué quiere decir? Que identifica el producto dentro del capítulo 22 hacia la familia de productos. ¿Correcto? Luego de ello, tenemos ya la subpartida del sistema armonizado, que es la 220820, que ya es dentro de la misma familia el subgrupo. ¿Qué quiere decir? Que a nivel internacional, la partida del pisco es la 220820. Luego de ello, ya vienen las subpartidas Nandina regional, que ya pasan a los 8 dígitos. Por ejemplo, los países que conforman el CAN respetan la misma partida, la 22082021. Y finalmente tenemos la subpartida nacional en Perú, que son los 10 dígitos, que es la 22082021000. Asimismo, también existen otro tipo de partidas que solo obedecen a los 6 primeros dígitos. Un claro ejemplo puede ser la partida del papel higiénico, por ejemplo, que es la partida 48181000. ¿Qué hace referencia? El 48 hace referencia al capítulo arancelario, el 18 ya la partida del sistema armonizado y el 4810 a la subpartida del sistema armonizado. De esa manera es como nosotros hacemos el tema de clasificación arancelaria. La clasificación arancelaria cabe mencionar que lo pueden hacer mediante diferentes maneras. Uno de ellos es mediante la misma SUNAT, solicitando una ficha de clasificación arancelaria, donde van a completar esta ficha en base a la ficha técnica del producto para que ustedes puedan completar los datos y SUNAT les puede indicar la clasificación arancelaria del producto. Otro de ellos puede ser mediante los agentes de aduana, que son terceros que van a tener que involucrar en la operación de comercio exterior. Y otro de ellos pueden descargar el arancel de aduanas. En un momento les enseñaré la manera cómo descargar el arancel y puedan visualizarlo. Estos son otros ejemplos de clasificación también para tenerlos en cuenta. Por ejemplo,
La partida arancelaria de celulares, la 84-71-30-0000. La de computadoras, la 85-17-12-0000. Recapitulando nuevamente lo aprendido anteriormente, 84, referencia al capítulo, 84-71, la subpartida, y la 84-71-30, la del sistema armonizado. Son otros ejemplos de clasificación. Vuelvo a repetir, no se olviden la importancia de la partida arancelaria. A continuación, las personas que deseen seguirme con la ruta, voy a enseñarles la manera cómo ustedes van a poder descargar el arancel 2017 de manera gratuita para hacer una correcta clasificación arancelaria. Van a entrar a la página de SUNAT. Ponen en Google sunat.gov.pe o solo SUNAT, como deseen. Van a entrar a la página. Van a ir líneas abajo. Permítanme un momento compartirles mi pantalla, ¿sí? Se me había pasado. Perfecto. Van a poner en Google sunat.gov.pe y seleccionan la primera opción. Van a ir líneas abajo y colocan lo que es aduanas. Van a ir a consultar operatividad aduanera. Acceder a operatividad aduanera. Y tienen acá toda la información de aduanas. Van a ir abajo, permítanme un momento. Colocan acá aduanas, aranceles. Y ponen la opción que dice descargue el arancel 2017. Como les había comentado, los aranceles se actualizan cada 5 años. Acá pueden ver tanto el arancel 2017 como el 2012. Descargamos el arancel 2017. Van a poder abrir el archivo. Todo es de manera gratuita para que los interesados que quieran descargar el arancel y tenerlo descargado en su PC. Y vamos a abrir el archivo Word que nos descarga para que ustedes visualicen. ¿Me confirman, por favor, si se ve la presentación de mi pantalla con el arancel? Sí se ve. Perfecto, Angelín, gracias. Bueno, de esta manera les he enseñado la ruta cómo ustedes pueden descargar el arancel de aduanas y hacer su clasificación correcta en base a la información que tengan del producto que quieran exportar. Pueden bajar. Este es un archivo Word que se descarga automáticamente. Acá pueden ver la sección que hace referencia a los capítulos, lo que habíamos comentado anteriormente en el tema de partidas. Siguen bajando y van a ver ya cuando da inicio con los cuadros, el tema de números de partidas, todo lo relacionado. Acá tienen igual la clasificación, como les había comentado, del capítulo, los 2 primeros dígitos, los 4 siguientes, la partida del sistema armonizado, los 6, la subpartida del sistema armonizado, los 8, la subpartida andina y los últimos, la subpartida nacional. Y acá tienen todo el arancel de aduanas con sus abreviaturas, reglas, entre otros. Por ejemplo, la partida arancelaria de los asnos, como pueden ver acá en pantalla, es la partida 01013000. ¿Correcto? Y así ustedes, en base a los productos que estén interesados en exportar, pueden descargar el arancel, buscar su tipo de mercadería y obtener la partida arancelaria. En caso no quieran seguir con el procedimiento de SUNAT o con el agente de aduanas, no habría problema. Perfecto, vamos a volver a la presentación. Bueno, dicho ya lo he explicado cómo es la descarga del arancel, surge la gran pregunta: ¿existen restricciones para exportar un producto? La respuesta es sí, va a depender del producto.
Por ejemplo, si yo quiero exportar, se me ocurre joyería, temas de artesanías, no hay restricciones como tal, o corras de cuero tal vez, no existen restricciones. Pero para el tema de los productos, por ejemplo, alimenticios, medicamentos, ahí sí hay restricciones, para lo cual yo necesito contar con los documentos necesarios para la exportación de los mismos. ¿Cómo es o cómo yo sé qué entidad regula la salida de mi producto? Básico es obtener la partida arancelaria, pero igual a continuación les voy a enseñar la ruta, cómo ustedes pueden visualizarlo mediante SUNAT para ver la manera cómo verificar esto. ¿Correcto? Vamos a ir acá, vamos a volver al internet. Perfecto. Igual, nuevamente la ruta completa. Entramos igual en Google a sunat.gov.pe. Igual, colocamos aduanas, consulta de operatividad aduanera. Acceder a operatividad aduanera. Y vamos a la opción que acá dice una partida, perdón, una partida arancel. Vamos a tomar, por ejemplo, el tema de, se me ocurre, las mascarillas, nuevamente, que les había comentado inicialmente. La partida es la 630790. Vamos a colocar acá, consultar. Y acá veo todo lo relacionado a las mascarillas de protección. Como pueden ver, igual también me sale qué otros productos están dentro de este capítulo. Pero igual, esta es la información que nos sale. ¿Cómo la interpretamos o cómo saber qué es lo que estamos viendo? Acá hace referencia al ad valorem. El ad valorem, en este caso, para las mascarillas es 0%. Cabe mencionar que el arancel en Perú puede ser 0, o puede ser 4, o puede ser 6, o puede ser 11. ¿Correcto? En este caso, la exportación o importación de mascarillas no pagan un tema de ad valorem. ¿Correcto? Luego de ello, otro de los impuestos que se pagan, en este caso, sería el impuesto general a las ventas o el de promoción municipal. Esto va a ser netamente para importaciones. No se confundan porque para exportaciones no existe ningún tipo de pago de tributos, pero de esta manera para que lo puedan entender. Si yo quiero saber qué entidad restringe o quién regulariza la salida de mi producto, voy a ir hacia acá, a la opción que dice restricciones. Uy. Disculpen, parece que hay problemas con la página de SUNAT. Vamos a volver a cargar nuevamente. Vamos a sacar restricciones y acá me sale. Por ejemplo, los respiradores quirúrgicos de uso médico como N95, KN95, entre otros, ¿quién los regula? ¿Quién regula la salida del producto? DGMIT. Las mascarillas de protección, el MINSA, ¿correcto? En esta parte, con su respectiva partida arancelaria, yo voy a poder ver qué entidad regula la salida de mi producto. Nuevamente, supongamos que tenga la quinoa en siembra, ¿quién lo regularía? SENASA, por ejemplo. Un medicamento, DGMIT. De esa manera, por eso vuelvo a recalcar la importancia de una partida arancelaria para saber. Es importante porque, se los digo de ejemplo, porque he visto casos acá en la cámara que hay personas que lamentablemente no se informan con el tema o no toman muy en serio la partida arancelaria. Y cuando llegan y quieren hacer todo su proceso de exportación, ya tienen negociado el contrato con el comprador y todo, al momento de llegar a la aduana no sale el producto, ¿no? Así que es importante, por favor, averiguar un poco el tema de la partida para saber quién restringe la salida de los mismos, para que posteriormente no tengan problemas en su operación de comercio exterior. Vamos a volver a la presentación.
Perfecto, igual. Recapitulando, acá les he dejado los pasos nuevamente para cómo verificar las restricciones de salida a un producto. Acceder a operativa aduanera, poner una partida arancel, colocar la partida arancelaria más que todo, y pueden ver impuestos que tiene de por medio y quién lo restringe, ¿no? Que como les vuelvo a repetir, es sumamente importante. Entre las principales autoridades de control de salida de los productos, tenemos lo siguiente: SENASA, DIGESA, DIGEMIT, SANIPES, SUCAMEC y SERFOR. Por ejemplo, igual, poniendo nuevamente el ejemplo de la quinoa, ¿quién lo regularía en este caso? La quinoa como tal, como siembra, SENASA. ¿Qué pasa si yo le doy una transformación a este producto? Por ejemplo, quiero exportar galletas de quinoa. ¿Quién lo regularía en este caso? DIGESA, porque ya es un producto procesado. Principalmente, para separar, SENASA ve todo lo que es animales, plantas, frutas, etcétera, y DIGESA ya los alimentos procesados como tal. ¿Y qué pasa si yo tengo la materia prima de quinoa y quiero exportar, no sé, se me ocurre champú de quinoa? ¿Quién lo regularía? DIGEMIT, porque ya el producto tiene una transformación y los fines son otros. Por ejemplo, quiero exportar también productos hidrobiológicos. ¿Quién lo regula? SANIPES. SANIPES ve todo lo que es el tema de sanidad pesquera. O, por ejemplo, explosivos, armas de fuego. ¿Quién regula la salida de los mismos? SUCAMEC. O, por ejemplo, no sé, quiero exportar lo que he visto ahora bastante también, palo santo, el algarrobo como tal, uña de gato. Estas son especies CITES, los cuales son reguladas por SERFOR, o el Servicio Nacional y Forestal de Fauna Silvestre. Por eso es importante saber, hay muchas personas que confunden el tema de la partida. Por ejemplo, yo ya tengo la partida de quinoa, pero mi producto final es una galleta de quinoa. Pero yo pienso que la partida arancelaria es la partida arancelaria de quinoa como tal. No, lo que obedece a dicha partida es el producto como tal. Por eso he hecho el ejemplo de las diferentes transformaciones, por ejemplo, que tuvo la quinoa en este caso, y vieron qué entidades diferentes lo regularon, ¿no? Ya sea SENASA, DIGESA, DIGEMIT, SANIPES, SUCAMEC, SERFOR. Por ejemplo, también, bueno, no les he puesto acá, pero hay otras entidades que regulan la salida de otro tipo de productos, puede ser el MTC u otros, ¿no? Pero entre las más importantes tenemos esto. Bueno, esta ha sido una breve introducción a lo que es el tema de comercio exterior relacionado a exportaciones. Igual mi compañera Angeline les estará compartiendo la presentación. Ahí para cualquier consulta o duda que puedan tener, no duden en comunicarse directamente con mi persona, ya sea a mi teléfono fijo, a mi móvil o a mi correo electrónico, que encantado los estaré apoyando. Muchas gracias. Angelín, ¿te parece si damos inicio a la ronda de preguntas para las personas que, bueno, hayan tenido las mismas, por favor? Claro, por ejemplo, la primera consulta es del señor Juan Rodríguez. Dice lo siguiente: buenas tardes, yo quiero exportar servicios. ¿Cuál es la dinámica en ello? No tenemos productos físicos, sino intangibles. Correcto. Mira, el tema de exportación de servicios, si bien es cierto, no son medibles, pero bueno, en el Perú lo venimos haciendo, ¿no? Ha habido diferentes temas de exportación como los mismos, si no me equivoco, son regulados por el tema de medidos por PromPerú como tal. Pero sí se sigue una serie de requisitos que se tienen que cumplir como una factura, entre otros. Igual, si gusta, señor, me puede enviar un correo para enviarle mayor información del proceso a seguir como tal de la exportación de servicios. Bien, la siguiente consulta es de Miguel Ladera. Consulta, ¿cómo se diferencia una partida llamada bolsa? Correcto. Bueno, hay el tema de partidas bolsa, que hay diferentes productos como tal. Lo ideal acá es conocer las características puntuales del producto para nosotros poder identificarlo y hacer una correcta clasificación arancelaria. Es más que todo, en base a la ficha técnica del producto. Bien,
La siguiente consulta es de Fiorella Medina. Dice, si quiero exportar frutas a otro país, ¿qué Incoterms me recomienda trabajar como exportadora? En realidad va a depender de la negociación que hayas tenido con el comprador, netamente. Pero por un tema así a manera de recomendación, te recomendaría un Incoterm FOB. ¿Por qué? Porque tú tienes, sabes más o menos cómo es el proceso de exportación y no tienes muchas responsabilidades como vendedor, ¿no? Ya el tema del flete, nacionalización de los productos, ya sería por parte de tu comprador. En una primera instancia te recomendaría el tema del Incoterm FOB. Bien, a ver. La siguiente consulta es de Milton. Dice, buenas tardes, ¿hay resonancias magnéticas o bien llamados analizador cuántico? ¿Cuál es el procedimiento desde China a Lima? Pero ese es un proceso de importación como tal. Bueno, igual el tema de los documentos, Milton, sí son los mismos, pero tendrías que ubicar a ver si el producto tiene restricción o no de ingreso acá al país. La siguiente consulta es de Fusion Foods. Dice, ¿cómo es el proceso de contactar con las entidades reguladoras y qué requisitos piden? Perfecto. Bueno, primero es saber cuál es tu producto como tal. Nosotros aquí en la Cámara y a sus asociados tenemos contactos de las diferentes entidades en el cual podemos brindar los contactos sin ningún problema para los interesados que quieran exportar. Normalmente, entre las características principales que te solicitan son el tema de la ficha técnica del producto, hacia qué país vas a exportar y los pasos a seguir que ellos te indicarían, ¿no? Pero igual, si tienes alguna consulta, duda de algún, por ejemplo, quieres algún contacto de SENASA o DIGESA, sin ningún problema me puedes escribir para poder facilitarte el contacto directo y te puedan enviar todos los requisitos como tal, ¿no? Ya mayor a detalle. Bien, también Juan Rodríguez está solicitando tu número. Menciona que le escribió a Prom Perú en su web y le llamaron. Me dijeron que me enviarían la info por correo, pero no me enviaron nada ya hace una semana. Bien, en este caso, señor Juan, le recomiendo de repente pueda consultarlo ya de una manera más interna con Carlos para que de esta forma lo pueda ayudar. No sé, Carlitos, si puedas compartir tus datos nuevamente en la pantalla para que tengan presente y lo puedan anotar los asistentes. Claro, no hay problema. Bien, las siguientes consultas, a ver, vamos a ver. Valladares Fernández consulta, en el caso de la exportación de calzado, ¿qué partida? Tendríamos que ver bastante el tema de la composición del calzado, porque puede ser calzado de cuero, de tela, dependiendo, ¿no? Dependiendo de las características del producto, ya sería una clasificación. Si gustas, igual mándame las características del producto como tal y te puedo dar referencias de partida. Pero recuerda que las mismas tienen que validarse con SUNAT o con la misma agente de aduanas. Ahí tienes mis datos, mi correo, mi número de teléfono. Mándame un correo con las características de tu producto y encantado de darte partida referencial. Bien, la siguiente consulta es de Ana Briceño. Dice, ¿cuál es el procedimiento para exportar una mercadería que se trajo de Delaware a Perú y se debe exportar a México? Ya, bueno, va a depender netamente del producto como tal, pero entre los papeles o documentos necesarios serían el tema de la factura, el documento de transporte, según cómo lo piensas enviar, el certificado de origen, podría aplicar también la declaración aduanera y el packing list. Y tendrías que ver si el producto cuenta con alguna restricción de ingreso en México. Bien, la siguiente consulta es de Jan López. Buenas tardes. Si en caso quisiera exportar quinoa, ¿cómo obtendría la ficha técnica? Ya, la ficha técnica, tú la podrías elaborar. Hay formatos, igual también te puedo facilitar uno, pero sí es en base a las características como tal de tu producto, ¿no? Por ejemplo, dónde ha sido cultivado, tema de
si has usado qué tipo de pesticidas, peso de las mismas, características como tal. Igual tengo algunos modelos que te podría facilitar al correo electrónico si me envías un mail, por favor. La siguiente consulta es de Margarita Chonate. Dice, ¿cuál es la diferencia entre Xwork y FOB? Correcto. Bueno, los dos como tal son Incoterms. No quiero entrar mucho en detalle acá en el tema de los Incoterms, porque ya pues, en los módulos posteriores hablará de ellos, pero lo que delimitan los Incoterms son las responsabilidades tanto del comprador como del vendedor. Un Incoterm Xwork solo significa que tú como empresa exportadora te encargas o tienes la responsabilidad de poner el producto solo en la puerta de tu fábrica. El tema de levantar la mercadería del camión, trasladar el camión hacia el puerto, y hay todo lo que sigue, lo que conlleva subsidiantes como temas de fletes u otros, lleva por parte de tu comprador. Ese es un Incoterm Xwork. Si tú haces un Incoterm FOB, significa Free On Board, en este caso tú tienes la responsabilidad como vendedora de poner la mercadería sobre el buque. ¿Qué quiere decir? Que todos los costos de cargar la mercadería sobre el camión, trasladarlo hacia el puerto, va a ser por parte tuya en este caso, ¿no? Va a ser costeado por ustedes y bueno, hasta ese punto tienen la responsabilidad. De ahí en adelante el tema del flete, nacionalización en el país, ya sería por parte de tu comprador. Pero va a depender el tema del Incoterm, cómo tú lo negocies. Bien, la siguiente consulta es del usuario EMS. Dice, quiero exportar cuero de res acabado. En restricciones no hay ninguna. SENASA me dice que necesita una autorización de establecimiento exportador. Ya, perfecto. En todo caso, señores, bueno, sus iniciales ha puesto, sería bueno que usted pueda alcanzarme las características del producto para ver una posible clasificación arancelaria del mismo y ver si efectivamente es restringido o no. Hay casos, por ejemplo, lo que son correas de cuero no son restringidas. Por eso sería bueno poder visualizarlo, las características mayores de detalle del producto, a ver si efectivamente son restringidas o no. La siguiente consulta es de Isabel. Dice, al momento de elegir el producto que se va a exportar en caso de harinas, ¿es recomendable mandarlo ya con marca o solo en bolsas o paquetes sin ningún dato? ¿Se puede? ¿Qué es lo más recomendable? En este caso, bueno, el tema de harinas, cabe mencionar que es regulado por el tema de DIGESA, porque es ya un alimento procesado, pero es dependiendo, por ejemplo, si tú lo negocias con tu comprador que te indica que él quiere en marca blanca, se lo tendrías que enviar, pero con el rotulado que te pediría el país, ¿no? Con datos básicos, no con temas de marca principalmente. Pero va a depender si él te lo pide, si tú por un tema de que tu marca sea conocida de manera internacional, lo decides mandar con tu marca como tal, no habría problema. Pero como te digo, va a depender de que si el comprador acepta como tal o quiere marca blanca, como se le conoce. Bien, la siguiente consulta es de Flor de María. Consulta. Si deseo exportar Tokosh, ¿cuál es el trámite para que DIGESA autorice mi producto? ¿Puedo yo acopiar a un producto de Tokosh y sacar esos permisos con mi razón social de exportador? Sí, es correcto. Tú puedes acopiar el producto y tramitar el permiso como tal, porque recuerda que DIGESA te va a otorgar el permiso a ti como exportador. En este caso, Flor, si me escribes un correíto, te estoy derivando con un contacto de DIGESA para que le puedas hacer la consulta puntual y te indique todos los pasos a seguir para tramitar este permiso. Bien, la siguiente consulta es de Marcos Navas Mori. Dice, me solicitaron que envíe unas muestras de café a Chile. Si lo envío como carga o courier aproximadamente 40 a 50 kilos, ¿igualmente pasa por inspección SENASA? No, si recuerdo, hace aproximadamente unos 3 meses, ahorita con este tema de muestras y más que todo como es un procesado, no hay el tema de restricción de salida, porque es muestras como tal, ¿no? Lo puedes hacer mediante Exportafácil o un courier, tengo entendido. Pero por ser muestras nomás, no para hacerlo comercialización, para que puedas enviar el producto. No, no,
no es necesaria el trámite en este caso. Bien, Ketty Hurtado dice, buenas tardes. Digesa ya autorizó el registro sanitario y certificado de libre comercialización de los vinos. Tendría que llamar a PromPerú para que me informe. Muchas gracias. Bueno, en este caso, si ya cuenta con los permisos correspondientes de salida, en este caso que uno de los más importantes es el tema de Digesa, ya tendría que, bueno, ubicar al comprador como tal e iniciar su proceso de, en este caso, de exportación. ¿Por qué quería involucrar a PromPerú? No sé, señora Ketty. Estuvimos hablando, creo, anteriormente, si más no recuerdo. Bien, a ver las siguientes consultas. A ver. Me parece que la última consulta, a ver, si quiero exportar una muestra, ¿es necesario sacar permiso de la entidad que la regula? Como les había indicado, va a depender del tipo de producto exportar, si es regulado o no. Pero en este caso, cuando son alimentos, bueno, poniendo un poco el tema de los alimentos no perecibles, no es necesario este tema del permiso, no hay una excepción, pero siempre y cuando sean como muestras, no comercialización. Bien, aquí, Carlito, si me puedes apoyar con la última consulta, veo que es un poco extensa la pregunta, es del señor Milton. La última pregunta. A ver. Sí, mientras vas viendo la consulta del señor Milton, voy comentando a todos los participantes de que este mes nosotros estamos realizando diferentes módulos en lo que es la introducción al comercio exterior. El día de hoy, siendo el primer jueves del mes 6 de mayo, estamos realizando este tema sobre introducción al comercio exterior. El siguiente jueves vamos a empezar el segundo módulo sobre cómo aplicar inteligencia comercial en tu negocio. Entonces, en el chat les estoy compartiendo el enlace donde todos ustedes van a poder ubicar los diferentes eventos de comercio exterior que vamos a realizar este mes. Y de esa forma, de estar interesados en participar en uno o en todos estos eventos, pueden realizar su registro. Quizás no solamente ustedes, sino también si tuvieran el interés de poder invitar a sus colaboradores, conocidos, les comento que pueden compartir el enlace para que ellos también puedan participar de los próximos eventos de comercio exterior. Durante la exposición también les compartí el enlace para que puedan registrar su asistencia. Les comento que es sumamente importante que puedan registrar sus datos para poder enviarles su certificado de asistencia. En este caso les estaré compartiendo el certificado de este módulo y sucesivamente van participando en los siguientes módulos, se les va a estar facilitando los certificados de cada uno de los temas dictados. Adicionalmente también se les va a proporcionar las diapositivas de cada una de las exposiciones. Bien, ¿listo, Carlitos? Sí, Angelín. Por faltar un poco de información, sería bueno a ver si el señor Milton podría dejar sus datos. Me lo escribe en el chat, por favor, y ya yo lo contacto para ver un poco qué tipo de producto va a importar y todo, ¿no? Porque ya necesitaría un poco más de información para poder responder a su pregunta. Si gusta, señor Milton, déjeme sus datos en el chat y yo me comunico con usted para poder conversar a mayor detalle. Bien, esas han sido todas las consultas que han llegado por el chat. No sé si por ahí de repente alguien más desea realizar alguna consulta. Recuerden que todavía estamos a tiempo para que puedan dejar todas sus dudas por medio del chat y a la vez también, si de repente lo quieren realizar de una manera más interna, les comento que en la pantalla Carlos les está compartiendo sus datos para que lo puedan contactar. Al mismo tiempo, les estoy reenviando el link de registro de asistencia para que puedan dejar todos sus datos y enviarles el certificado virtual. Y adicionalmente, también les estaríamos enviando las diapositivas. Bien, creo que ya no han ingresado más consultas, Carlos. Yo creo que de repente, ¿desearías agregar algo más?
de repente antes de culminar el evento? Claro, bueno, sí, espero que hayan entendido lo que es prácticamente una exportación, la importancia de clasificar una partida arancelaria, entre otros. Bueno, los invito a participar del otro jueves, ya que se tocará el tema de inteligencia comercial, que, bueno, es un tema de bastante utilidad en este proceso de comercio exterior. Igual, cualquier persona que tenga una consulta adicional o algo, no duden en escribirme, contactarme, encantado de poder apoyarlos. Asimismo, también, bueno, tenemos el canal del consultorio virtual vía Zoom, que está abierto todos los días de 9 de la mañana a 5 de la tarde. En caso no se les complique también enviar un correo y llamar, podemos conversar por ese canal también. No habría problema, encantado de apoyarlos. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Bueno, solamente antes de cerrar, nuevamente, señores, les he compartido el link de registro de asistencia. Por favor, señores, es muy importante. De esa forma también les vamos a trasladar las diapositivas y a la vez también vamos a compartirles nuevamente lo que es el HTML, donde ustedes van a poder encontrar las invitaciones de los siguientes tres módulos. Este ya fue el primero, seguirían los siguientes tres módulos que van a realizarse siempre los jueves de este mes de mayo. La grabación, señor Oscar, le comento que lo van a encontrar a partir del día de mañana en nuestra página de YouTube, donde van a poder encontrar no solamente la grabación del evento de hoy, sino también de los eventos que hemos realizado desde el inicio de pandemia hasta la fecha. Bien, entonces, yo creo que eso sería todo ya por el evento de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por haber participado de este primer módulo. Muchas gracias, Carlos, a ti también por apoyarnos con la exposición de la mesa de asesoría del día de hoy. Esto sería todo y bueno, les deseo una excelente tarde y que tengan un buen, no un buen fin de semana, sino que tengan un buen día. Hasta luego.